y música de polémica. Ay, sí, eso, porque lamentablemente una situación muy complicada pasó el día de ayer. Y Jessy Bustamante, un poco pude conversar con ella, pero ella lo compartió a través de sus redes sociales, que había sido víctima de robo en su casa, que se la habían pelado. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ella contó? O sea, se metieron a la casa. Así es, vamos a ver lo que ella puso, cómo denunció a través de sus redes sociales. Veamos la nota. Y ella no estaba. Este fin de semana no fue el mejor para Jessy Bustamante, ya que el día de ayer, al llegar a su casa, la encontró sin nada. Esta es mi cara cuando llego a mi casa, me doy cuenta que me robaron todo, absolutamente todo, que se metieron a robarnos. Llamo a la policía, ya han pasado más de media hora, más de 30 minutos. Más de 30 minutos y nadie llega. Ya 40 minutos más y nadie, absolutamente nadie llega. Es la tercera vez que llamo y me dicen que ya, que espere, que siga esperando. Y si yo estaba aquí y pido auxilio en ese momento porque necesito que me ayuden, nadie. Mira, justamente ayer pude conversar algo con ella en la tarde cuando me pude comunicar y me contó que sí, efectivamente. ¿En qué sector vive? No sé si lo podemos decir. O sea, lo puede decir. Ella vive en La Garzota. El lugar donde ella vive sí tiene seguridad al ingreso. Por eso me sorprendió un poco, porque por el lado donde tú tienes que ingresar por una garita, cosas, tienes ¿no? que ingresar por una garita para poder llegar hasta la casa de ella. Me dijo que sí, que lamentablemente le habían robado todo. Luego llegó la policía a hacer el reconocimiento del lugar de los hechos, de lo que había pasado, para coger los testimonios de ella y de John Alex. No estaban en la casa, ellos llegaron como a las 5 de la madrugada, cuando se percataron que ya no había nada en la casa. Yo sí creo que muchas veces... Pero específicamente, ¿qué cosas se le llevaron? Todas sus cosas de la casa. Todo, todo. Hasta ni los calzones le dejaron. O sea, ella dice que se llevaron todo, así generaliza. Porque no especifica si se me llevaron a refri, se me llevaron... O sea, seguramente, a lo mejor la refri no, pero el televisor que sí es más fácil de sacar, de protección. A eso me refiero, o sea, se cambiaron de casa. Es que hace poco ellos se cambiaron. Te digo algo, es que mira, no puede ser todo... cama, closet, porque de alguna u otra manera de eso va a depender el parte policial, porque mira, si viven en un sector que no es tan popular, que es una zona un poco residencial, que tiene seguridad, de pronto y las personas que se le llevaron las cosas tienen que ver con algún vecino, tienen que ver con alguien que los conoce, tiene que ver, porque hoy por hoy tú no puedes sacar las tus cosas sin previa aviso de donde estás viviendo, ¿no? Si hay un guardia, le vas a avisar, ¿sabes qué? Porque para sacar todo es una mudanza de un camión. Y es bastante. Entonces, si se te llevaron televisores, pertenencias más pequeñas, las pudieron haber cargado en un carro. En un auto. Entonces, hay tantas situaciones que la policía tiene que por ahí ir de. ¿Deduciendo la palabra? Sí, deduciendo. Como para darse cuenta. O sea, seguramente ella tiene que haber hecho el parte con la policía de lo que efectivamente sustrajeron de su casa. Yo creo que la cosa la va a recuperar. Es todo, es que se pudieron haber llevado ropa, sus joyas, dinero, etc. Claro, zapatos, ¿qué más se habrá? Batidos, la licuadora, que son cosas más fáciles. Ahora, escúcheme, pero se va a recuperar. Se va a recuperar porque todas esas urbanizaciones aniñadas ahora tienen cámaras de seguridad. Es muy raro, ¿no? Porque siempre hay una persona, al menos una persona que dice... Siempre hay un vi, yo vi y, ay, yo pensé que era usted que había enviado. Porque siempre es así, o sea, obviamente a veces no tienes a la mano el número de tu vecino como para avisar. Pero hasta cuando te roban, bajando de la casa, por a veces te dicen, ajá... Nunca falta uno más, que dice, no sé, ok, yo pensé que estaba jugando. En redes sociales, Paola Maya, que siempre está aquí. Es también, eso la semana iba a decir. Le asaltaron. El viernes fue, ¿no? El viernes, le asaltaron unos tipos, le arrancaron también. Jueves fue, ¿no? Jueves. Le arrancaron las cosas de la mano, prácticamente entrando a una peluquería, entonces... Pero lo bueno fue que había cámaras. Y que las cámaras grabaron todo lo que pasó. Hay que esperar que nos cuente Jessy Bustamante. Vamos a conversar con ella, vamos a seguir investigando.